Cañavera, remolino, témbalo, Cañavera, camina los cuatro vientos, Cañavera, remolino, témbalo, caña, y camina los cuatro vientos. Hoy vamos a hablar de remolino, esa fuerza en Quita que es mayombero, brillumbero, tatenquicio ya en Quise, en definitiva, trabaja para solventar los problemas cotidianos de las personas que acuden a ellos en busca de soluciones. Remolino es una fuerza en Quita, uno de los poderes en mayombero, como lo es rabo de nube, viento malo o tornado. Es una fuerza que no se entrega porque es una fuerza numen, una fuerza espontánea de la naturaleza. El remolino surge independientemente de que el tata actúe. El tata o la yaya aprenden a provocarlo, a generarlo, a hacerlo vibrar a través de unos procesos rituales que aprenden de su linaje. Hay muchas formas de hacerlo. Cada casa tiene su forma de hacerlo, su forma de trabajarlo. Remolino es un Quita. Y esa fuerza en Quita, esa potencia mágica, ese poder que el mayombero aprende a trabajar, está asociado al fundamento, al quisi, deidad espíritu, de fundamento que el tato la yaya posee. Independientemente de que el fundamento sea Sarabanda, sea el Enquisi Sarabanda, o sea el Enquisi Siete Rayos, sea el Enquisi Lucero, o sea Calunga, o sea el Enquisi que sea. Y no necesariamente tienes que tener fundamento para trabajar remolino, porque como les digo, es una fuerza numen de la naturaleza, que no se recibe, que no hay ningún rito para que tú puedas facultarte para utilizarlo en los trabajos. La única condición para tú poderlo utilizar es que te enseñen a hacerlo. Hay tres formas de trabajarlo, como igual hay tres formas de atender la ganga: cujeando a remolino, chiqueando a remolino o arreando a remolino. ¿Qué pasa? Que si tú lo trabajas como fuerza numen independiente a la ganga, pues él actúa en función de esa espiritualidad natural. Y cuando es asociado a la ganga, actúa en función de la deidad espíritu que gobierna la ganga y el fumbe que tiene la ganga. Es decir, tú usas a remolino para arrear el fumbe con la fuerza de esa deidad espíritu que gobierna la ganga. O usas a remolino como fuerza numen independiente para arrearlo y conseguir solventar un problema, solventar una problemática de la categoría que sea. Es decir, tú puedes hacerlo para limpiar una persona y quitar una salación, como dicen en Cuba, una maldición o las dificultades que está, por las que está atravesando, pero también lo puedes arreglar en un sitio para limpiar el sitio y hacer que ese sitio tenga una vibración positiva. Un sitio, una casa, estamos hablando de un negocio, estamos hablando de cualquier cosa que tenga nombre, historia y función. Remolino sirve para limpiar, no sirve remolino para rayar a nadie, no sirve remolino para entregárselo a nadie, no, sirve para trabajar, para utilizarlo como forma, como herramienta de la huanga, de la burundanga, de la hechicería de Palo Monte Mayombe. Como les decía, remolino tiene muchos nombres y esos nombres están siempre, casi siempre están asociados, dependiendo del linaje, a la forma o a los elementos que utilizan para trabajarlo. Puede ser remolino cuatro vientos porque la firma, la patipemba que utilizan para trabajarlo, pues es una patipemba que tiene cuatro vientos, pero puede ser otro tipo de nombre, como por ejemplo puede ser remolino vencetó, que lo trabajan con un garabato, o puede ser remolino venceguerra, que lo trabajan con un machete, etc. Hay varias formas de jalar, que es como se llama, como se le dice en Cuba, o en el argot del palomonte, en la lengua palera, se le dice a llamar a esa espiritualidad, jalarla. Se puede jalar con sombrero, que es la forma que a mí me gusta, pero se puede jalar con machete, se puede jalar con pañuelo, se puede jalar con las palmas de las manos, se puede jalar con el pie, con la misma hierba con la que estás limpiando. Hay muchas formas de jalarlo. Cada tata, cada yaya, pues por afinidad escoge la que más acorde está con su espiritualidad,
remolino se jala primeramente con el mambo. Hay mambos específicos de remolino para atraer, como todo mambo, ayuda a atraer la historia asociada al propósito por el cual lo estamos llamando, invocando, jalando. Eso por una parte. Por otra parte, remolino siempre se jala con el sello caliente y sobre el sello se pone la firma que representa simbólicamente aquel propósito por el cual tú lo estás invocando. Tanto mambo como firma son indispensables para trabajar remolino en el palo monte y tienen que estar acorde siempre mambo y la firma a propósito de por el cual lo estás arreando, cujeando o chiqueando. Como toda acción de hechicería, de magia, como toda acción de la burundanga, del tatenquisi o la yayenquisi, tiene que hacerse siguiendo unas pautas de un rito. En el caso de remolino, no se diferencia de otras acciones del tatenquisi o la yayenquisi. La primera, investirse. No es Juan Pérez el que está haciendo la ceremonia, es el tatenquisi malongo, fulano de tal, yayenquisi malongo, fulana de tal, o el tata, o la yaya, fulano de tal. Porque no necesariamente, vuelvo y repito, tienes que tener ganga para trabajar esta espiritualidad. Aunque sí la puedes trabajar asociada con la ganga. Investirse, que es cambiar la personalidad, cambiar el cuerpo. Cambia cuerpo, gavilán, tú te llamas los él. Sí. ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo. Invirtiéndose con los atributos que le dan forma a la personalidad del tato o la yaya. El pañuelo, en la cintura, en el pecho, cruzado, el collar, una determinada pulsera, el pañuelo en la cabeza, o usar el sombrero. Es decir, la personalidad del tata o la yaya, que está construida a través de símbolos que se emplean exclusivamente cuando asume ese rol, esa personalidad para trabajar, pues tiene que, primero que nada, tiene que asumirse. ¿Para qué? Para dar conocimiento a esa fuerza numen. También se hace esto con la ganga, que no es Juan Pérez ni es María Esperanza la que están actuando. No son las personas que en su vida mundana, en su vida cotidiana, realizan sus actos, sino es el tata fulano, la yaya fulano, o el tatenquisi malongo fulano, o la yayenquisi malongo fulano, quienes están invocando. De ahí que eso te inviste con esa personalidad y te inviste inmediatamente con las potestades, con las enseñanzas, con la forma de trabajar remolino que tiene tu linaje o te ha enseñado tu casa, que no tiene que ser la que te rayaste, sino el tata que te enseñó, el que te la transmitió oralmente. No necesariamente tienes que aprender a jalar remolino o saber exclusivamente jalar remolino en tu linaje de rayamiento, de iniciación. No, también puedes aprender con otros tatas, con otras yayas. Y eso ni demerita ni le da mayor rigor o mayor preponderancia a la ceremonia que estás realizando. No, tú haces lo que te enseñaron y eso inmediatamente te vincula a ese linaje que te lo enseñó. Como decía Tata, quien dice lo que sabe da poder a quien escucha. Y es mejor a veces no decir nada porque uno no sabe el camino que cogen las palabras. Y a veces hasta esas cosas que uno enseña se vuelven contra uno. Eso era una enseñanza de Tata, por eso los congos eran, y los mayomberos de la vieja escuela, como digo yo, eran muy reacios a aprender y se iba, al final el Tata o la yaya se iba a aprender a otra casa que no era la casa suya de iniciación, porque su Tata a lo mejor no le gustaba enseñar y sus motivos y sus razones tendría. Remolino está asociado en Sasi, obviamente, es de fuego y está asociado a los problemas que son fríos, aquellos problemas que crean enfermedades que son frías, problemas que de estancamiento, como decimos en Cuba, que, sí, que la persona no consigue avanzar, no consigue materializar los proyectos, no consigue que las cosas le cuajen, porque están frías, hay que darle calor. Y remolino es la entidad espiritual que lleva las cosas frías, las calienta, las pone en movimiento. Una vez que el Tata está invertido y hace su sello caliente, que si no saben lo que es el sello o no han escuchado hablar sobre ello, pueden ver los programas anteriores donde se habla del sello, que se hace sobre la tierra, sobre una piedra o sobre la superficie donde se va a usar luego
algún elemento para generar ese fuego, y la patipemba. Luego que haces esto, anteriormente, hacer el sello, obviamente, hay que vaciar, siempre hay que vaciar. Una vez que te investiste, vaciaste, quemaste una carga de pólvora, ¡pum! Y eso, esa fuerza expansiva evita que haya alguna espiritualidad, como decimos en Cuba, alguna interferencia a esa ceremonia que tú vas a realizar. Eso se hace siempre en cualquier ceremonia de mayombe, es vaciar. Y luego ya colocas el sello, colocas la firma y puedes jalar remolino, ya sea utilizando como base alcohol, kerosene, petróleo, cera de una vela, parafina, la misma hierba que usaste en la limpieza, cualquier elemento por el cual él se exprese. Y por suerte, el fuego remolino se expresa por la mayoría de los elementos. Básicamente este remolino y básicamente esto es lo que el mayombero conoce como remolino, en quita remolino. Ya luego el nombre que tú le das, el acomodo que tú haces para apropiarte de la personalidad de remolino y nombrarlo, como por ejemplo se nombra, yo he conocido casas en Cuba que le nombraban, cuando trabajaban con remolino, le decía el sapito, porque saltaba, el sapito, porque saltaba, o le decían el consentido, porque lo chiqueaban con el nombre. El nombre se asociaba a la personalidad del remolino que tú trabajabas para diferenciarlo del otro que trabajaba, a pesar de ser la misma fuerza en quita, porque estaba asociado a la forma de confección de tu ganga, o no estaba asociado a tu ganga, pero tú lo personalizabas. Todo en el mayombe se personaliza para poderte apropiar de él. O le nombraban el guapetón, sí, o el mandamás, o el puedetó, o el desbarata compone. Nombres de remolino que en sí no significaban nada físico, sino era que cuando se jalaba, se llamaba, se invocaba esa espiritualidad, el Tata Enkisi la nombraba con nombre, o la Yaya Enkisi, muy específico para apropiarse de esa personalidad que en ese momento estaba actuando. Eso es importante porque muchas veces uno escucha y piensa que estaban hablando de algo físico y no. Estaban hablando de remolino, de una fuerza espiritual, una fuerza nume, una fuerza enquita de la naturaleza, que el Tata específicamente le daba un nombre para apropiarse de ella. Porque todo que tiene nombre, historia y función es un enquisi, y todo a lo que tú nombras, Mukumbo hace. Todo lo que tú nombras te pertenece. Porque nombrar una cosa no modifica sus funciones, su pungo, pero sí te da autoridad sobre esa parte, ese remolino nombrado de esa forma. No sé si he conseguido explicarme, pero básicamente lo importante de remolino es esta cuestión. Remolino, llévate todo lo malo, mi remolino. Llévate todo lo malo. Remolino, llévate todo lo malo, remolino. Este mambo se usaba cuando se hacían las limpiezas. Y después de usar las hierbas y usar lo que se usaba en las limpiezas, se juntaba en el centro del lugar donde se hizo la limpieza. Ajúntamelo todo, ajúntamelo. Lo juntaba y luego se le echaba alcohol o alguna sustancia inflamable y se prendía y entonces se invocaba remolino. Remolino, llévate todo lo malo, remolino. Lleva, para que se llevara todo lo malo que se había recogido con esa obra que se había hecho. Espero que les haya interesado este programa, que les haya resultado productivo y los invito a ver el próximo episodio de Hablemos de Mayombe.